amigos. Bienvenido. Gracias. Pues nada, Paco Vidal aquí con nosotros también. Nos vamos a un poco al mundo de la noche. A mí me parece maravilloso. Yo no lo he consumido mucho tampoco, pero sí que es cierto de que hoy nos van a contar unas historias que seguro que nos vamos a sorprender y que sí que han pasado y son reales. Paco Vidal es uno de los gerentes de Karaoke Lala, que hay unos cuantos ya en Valencia, ¿no? ¿Cuántos tres, son? Tres karaokes ya. ¿Cómo están funcionando? Bien. Míralo, ahí está. Karaoke Lala, Ruzafa. Tenemos en Pedro III el Grande, en el Oeste, en Mariano Rivera 33 y en Llano de Zaida. Sagunto 10. Sagunto número 10. Este logo nos lo pasó Miguel, ¿eh? Este, sí. Es muy chulo, ¿eh? Ah, a nosotros nos gusta, ¿no? Les gusta hacer diseñitos y cosas. Te mandamos un abrazo también, ¿eh? Sí, claro. Bueno, gracias por venir otro ratito más. Está funcionando todo bien, lo tenemos cada vez más en auge. No sé si te han visto también por la tele, que lo pregunto yo mucho. ¿Te han dicho algo alguna persona? Sí, claro, por supuesto. Sí, te han dicho, me gusta. Me han dicho que me traías algunas anécdotas de la noche hoy, ¿no? Sí, me lo comentaste el otro día cuando estuvimos por aquí y alguna cosa se me ha ocurrido. Qué bueno, ¿eh? Sencillita. Bueno, sí. Ahora si te parece, primero hablamos un poquito de lo que podemos encontrar dentro de los tres locales, que lo que podemos encontrar es diversión, entretenimiento y todas sobre las canciones. Todo, sobre todo. El otro día me lo preguntaba yo, ¿cuántas canciones podéis tener también? Porque supongo que... 16.000 aproximadamente creo que tenemos en la base de datos. ¿Y aún os pasa que os pide alguien, oye, ponme esta canción? Sí. Y esta no la tenemos. Sí, no. Ya, además tenemos un grupo de WhatsApp para poner exclusivamente las canciones que nos van pidiendo. Ajá. Y automáticamente Miguel en casa las busca, las arregla y las mete en la base de datos de todos los karaoke, porque en el momento a lo mejor no, pero al cabo de una semana ya tenemos. Ya la tenéis otra vez ahí. Hay ¿no? que estar ampliando y renovando. Porque música sale todos los días. Iba a decir justamente eso, la música es constante. Pero no es tanto, o sea, igual te piden una canción que hace. La escuchaban en el 600 con los papis y te piden una canción de hace 40 años y, también. ¿No? ¿Y quién canta más? ¿Quién canta más, Paco? Los chavales jóvenes, los mayores, hay de todo, nos sorprendemos. Porque hoy tenemos público, como has visto, sí, muy jovencito. Pues no sé, siempre hemos estado un poco. El tema del karaoke siempre ha estado un poco encasillado a la hora de ser una forma de diversión un poco, no sé, arcaica. Es una buena expresión. Pues sí. Te voy a decir una cosa, que nosotros prácticamente el 90% de que tenemos es gente joven. Entonces... Vamos al karaoke, ¿no? Y de vez en cuando, yo también he estado en algunas fiestas y el primero que coge el micro es el joven de turno, ¿no? Sí, y dices... no, pero es que además está un poco hasta estigmatizado por el tema de cuando se ve por las películas estas americanas, que se ve el típico, los señores ahí arriba del escenario, nosotros todos... Un poco historia, y ¿no? Nosotros hemos transformado un poco ese tema, esa forma de diversión, entonces la hacemos mucho más participativa, la gente está toda... interactuar muchísimo, es muy habitual que los grupos, por ejemplo, que vienen cuando termina el karaoke a las 3:30 de la mañana, quedan para seguir la fiesta en una discoteca y no se conocían de nada, entonces... Oye, qué bueno, ¿eh? Es muy agradable, sí. ¿Están funcionando los tres por igual? ¿Hay uno que tiene más afluencia que otros? Sí, evidentemente, dependiendo de la zona... hay dos muy consolidados, que son el de Oeste, que es el más antiguo, que de hecho incluso tiene clientela fija, que viene... A lo mejor tardan 2 años en venir, pero al tercer año vuelven, porque eso los consideramos clientela fija, aunque estén un año sin venir. Pero ahí están. Y Ruzafa también está. Y el otro, pues evidentemente estamos haciéndole... Un poquito de promo, ¿no? Ahora claro, evidentemente, lleva 2 o 3 meses y además ha pillado el tema de las vacas de Navidades, que es nuestra época más fuerte. Y casi no lo habíamos hecho ni mucho caso por la tendera o Ruzafa y ahora estamos... Muy bien. Levantándolo un poquito. Todo un éxito con todas las cosas que se pueden hacer y demás. Cuéntame alguna anécdota que nos va a gustar muchísimo, porque tú llevas en el mundo de la noche unos poquitos años. Unos añitos, y seguro que traerás alguna que ya te voy conociendo muy, muy curiosa y muy entretenida. Bueno, hay muchas veces. Sobre todo, por encima de todo, es. En esta que te voy a contar, lo gracioso es el hecho de la forma de interactuar de la gente, ¿no? A ver, vamos a ver. Hace poquito, no hace mucho, de hecho fue en Zaidía, o sea, no es en el nuevo que lleva. Había un grupito de gente, de chiquitas, jovencitas, como el público que tenemos hoy aquí, que estaban allí cantando, universitarias, ¿no? Y de repente entraron también un grupito de gente de, pues un poco más... ¿Más animados? No. Digamos... iban con sus rastas y un poco diferentes, sí, con sus iban con otro piercings, vale. Y tal, ¿no? Y entonces de repente estaban las chiquitas cantando
el Ante Muerta que Sencilla, y si hubieras visto las rastas volar, que no te hubieras imaginado nunca en la vida que con unos pendientes, claro, con cuernos estuvieran ahí con el... O sea, claro, que tú veías y decías, bueno, según... Dice, ¿en serio me estoy viendo esto? Se esto dice mucho, dice, el hábito no hace al monje. No, 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 en el momento que la gente se desinhibe... Da igual, Ante Muerta que Sencilla... Ante Muerta que Sencilla, y luego la Sergé si hace falta y no pasa nada. Entonces la tú gente te arrancas también allí, ¿no? O te sorprendes, ¿no? Decir, mira, estamos todos en un ambiente, cuando entras aquí, da igual que lleves un look y lleves otro. Se interactúa mucho, es el... O sea, el, en el mundo del karaoke ahora en estos momentos está evolucionando, evidentemente también. Entonces, yo siempre lo he dicho, en el karaoke la gente le gusta cantar, le gusta la música, entonces... No pasa nada, ves todo tipo de gente, o sea, ves, claro, ves interactuar gente de 18 años con gente de 50, 60. Y ahí no existe condición, ni religión, ni política. Ni religión, ni política, ni nada. Eso lo pasa muy bien. Oye, y el horario para que la gente vaya a disfrutarlo es más tirando para el fin de semana. Hoy es viernes, por ejemplo. Pero bueno, a las 11 de la noche. A las 11 de la noche, excepto ¿pensáis? En Ruzafa, que por las tardes, como te comenté la otra vez, ¿sí? Estamos haciendo un poquito de tardeo. Hemos abierto viernes y sábados en Ruzafa para hacer tardeo. Los sábados estamos haciendo conciertos en vivo. Claro. Que están funcionando bastante bien por ofrecer un poquito una alternativa al público, que no sea exclusivamente abrir la puerta y... Y vienen fallas. Viene una época ya de movimientos en Valencia muy fuerte. ¿Qué tal? Nos iremos de vacaciones. Nos iremos de vacaciones una semanita por lo menos, nos ¿no? cogeremos vacaciones, claro, y lógicamente. Porque realmente la fiesta está en la calle y a los locales, evidentemente, la estadística y la experiencia nos dicen que baja un poquito el ritmo y entonces a lo mejor aprovechamos para tener esas mini vacaciones que nosotros también nos merecemos. Hombre, claro. Y además muy inteligente porque... La gente está de la gente una está, falla a otra. Además tienes verbenas en cada esquina de Valencia, la fiesta está en la calle. Vámonos nosotros también de fiesta un poquito, que también hay que aprovechar. Los jueves no estáis abiertos, ¿no? Sí, los jueves sí. En Ruzafa y en Oeste abrimos todos los días del año, excepto en Fallas. Oye, muy bien, pues que lo sepa la gente que tiene trabajo. Y en Zaidía, que en la calle Sagunto 10, abrimos en estos momentos jueves, viernes y sábado. Ajá. Y de hecho estábamos hablando Miguel y yo la posibilidad de abrir también el domingo. Y a lo mejor abrir por la tarde para... Pero bueno, eso ya te lo iré... Te lo iré contando poquito. Me gusta mucho tu look, el que llevas hoy, ¿eh? Vale. Esta mola, camiseta. Don Johnson, rollo Don Johnson. Sí, antiguamente. Época, ¿eh? Sí, 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 sí. Hombre, es que es de mi época. Bueno, tampoco, ¿eh? Mañana es mi cumple, que estás invitado. Vale, sepas, de acuerdo. ¿Eh? Un aplauso para Paco. Gracias. Gracias. De nada. Mira, me gusta... Hablar de vez en cuando con el público un ratito. Creo que tengo tiempo, ¿no? Para hablar con el público un ratín y demás. El otro día, ayer, hablé con ellos en una sección de psicología, pero voy a conocerlos un poco. Porque ayer la sección fue reflejo de lo que vamos a hacer hoy. Esto sí que no lo sabían ellos. Y esto es una sorpresa. Y como me gusta a mí improvisar, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Me podéis aplaudir. Gracias, gracias Paco, ¿eh? Gracias.